Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches, desde el Palacio Peñarol le damos continuidad al Super 6 de la Liga Sudamericana de Baloncesto para Peñarol e Instituto de Córdoba, buscando el último semifinalista de esta edición número 26 de la Liga Sudamericana. Titanes espera rival que saldrá naturalmente de este último duelo del Super 6 para ya pasar a la instancia del Final Four que se va a estar disputando el próximo sábado, con una semifinal confirmada que lo tiene a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia frente a Caribbean Storm de Colombia, el otro representativo de Colombia. Titanes es el que espera rival y saldrá del ganador del duelo entre Instituto de Córdoba y Peñarol, partido que vamos a disfrutar en poco más de 10 minutos en vivo a través de las plataformas digitales de FIBA, junto con nuestra comentarista Juli Espósito, a quien le doy la bienvenida. Hola Juli, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches a todos y todas que están del otro lado de la pantalla. Recordemos que estos dos equipos están en esta situación, dado a que el conjunto de Instituto de Córdoba cayó por 82 a 87 contra Titanes de Barranquilla. Huber tuvo una muy buena actuación con 21 puntos, 3 de 6 en triples, 2 rebotes, 2 asistencias y 1 robo. Lo mismo Pomoli, 17 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia. Y Lugarini, que finalizó con 13 puntos, 2 triples, 7 rebotes, 3 asistencias, 12 de valoración para él. Y el conjunto de Peñarol cayó 82 a 86 contra Caribbean Storm. Granger, goleador absoluto del partido con 24 unidades, 7 rebotes, 8 asistencias, 2 robos. Pepe Dime, 15 puntos, 7 rebotes. Guiz, 13 unidades. Y Shaquille Johnson, 13 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 1 robo. Fueron los jugadores destacados más allá de la derrota que han tenido ambos equipos y que, como dice el profesor, tiene esta segunda oportunidad o segunda chance para meterse definitivamente al Final Four, que vamos a estar disfrutando el día sábado 2 y domingo 3 de diciembre. El sábado 2 las semifinales, siempre en el mismo horario, 18:40 el primer partido, 21:40 horario de la República Oriental del Uruguay el segundo partido, semifinales el próximo sábado, tercer y cuarto puesto y la gran final el domingo 3 de diciembre. Aquí tenemos la presentación olímpica de Instituto de Córdoba con Jefferson Vildosa, Moussa, Elías Lugarini, Pomoli, Huber, Frontera, Saiz, Cosolito y Roberto Acuña, el plantel que dirige Lucas Victoriano. Presentación olímpica para el equipo argentino, que está disputando su segunda edición de Liga Sudamericana, con récord positivo de 9 triunfos y 5 derrotas en esta competencia continental. Y ahora la presentación de Peñarol, con Dime, con Zanota. Pienso en un equipo titular con Zanota. ¿Por qué? Por el ritmo de juego, por lo que propuso en el arranque del primer partido y por la cantidad de tiempo que jugó Granger de escolta, con un perímetro más bajo con Shaquille Johnson y con Zanota como conductor. Le puede dar variantes viniendo desde la banca el propio Xavier, inclusive también viniendo desde la banca para levantar centímetros y encontrar verticalidad el jugador Serres. En la pintura, sabido es que tiene muchos recursos con Guist, con Dime, y para poner un poco más fuerte la situación defensiva, de ser necesario, el Tito Borsellino tiene ese rol dentro de esta versión de Peñarol, conducida por este señor que tenemos de espalda la imagen, el coach Pablo López. Más allá de que entendemos que Peñarol tiene, ¿no?, jugadores externos buenos, me parece que el punto en donde va a tener que tener muy en cuenta el conjunto de Instituto es en la zona pintada. Digamos, Acuña y Saiz van a tener un trabajo realmente muy, pero muy duro al tener que defender un Dime que salta penitas y la entierra como quiere.
y un jugador como Guiz que realmente muy físico. Sí, ¿no? Bueno, allí también Lugarini, el propio Jefferson. Sí, por eso creo que el perímetro tanto de Instituto como el de Peñarol son fuertes, con jugadores que tienen muchos recursos y que pueden jugar. Me parece que el punto va a estar, según mi visión, por ahí nada que ver, es quién se va a adueñar de la zona pintada. Cuando digo adueñar, no es solamente puntos, es en los rebotes, es en segundas oportunidades. Me parece que puede ir por ahí el partido. Tendremos la presentación de los quintetos iniciales en vivo desde el Palacio Peñarol, también de la tripleta arbitral. Y naturalmente recordarles a todos y todas a lo largo del mundo y del continente que desde el 13 vuelve la Basketball Champions League de Américas. Domínguez Páez y Alan Dos Santos. Solo repite de la tripleta arbitral del día de ayer con cierta disconformidad por parte del cuerpo técnico. Sí. Y de Instituto como institución por los fallos en el final del partido frente a Caribbean Storm. Solo repite el mexicano Domínguez. La imagen de Bautista Lugarini. Y ya vamos a tener la formación inicial tanto de Instituto como de Peñarol para darle vida a este último partido en búsqueda de las semifinales. Hay un solo boleto, quedará entre el uruguayo y el equipo argentino. Que forma con estos cinco iniciales. Jefferson, Vildosa, Huber, Saiz y Cosolito son los cinco titulares del conjunto de Instituto de Córdoba. Formación habitual para Lucas Victoriano. Con Vildosa, Huber, Cosolito en el perímetro, Juli. Sí. Jefferson, que habitualmente lo vemos jugar muy de frente al canasto. Junto con Saiz, el entrenador Lucas Victoriano. Plantel largo, mucha rotación, mucho reparto de goleo en Instituto, que tiene un récord similar al de Peñarol en la Liga Nacional de Básquetbol, que naturalmente son dos competencias, tanto la Liga Uruguaya como la Liga Argentina, que arrancaron hace muy poco tiempo. Sí, sí. Instituto tiene 6 victorias y 3 derrotas, Peñarol tiene 4 triunfos y 2 derrotas en el arranque de la Liga Doméstica en Uruguay. Instituto con un quinteto... Bueno, mira, vemos en pantalla, dime esa nota, muy bien, profesor, como si usted estuviera. Granger, Guiz y Shaquille Johnson son los 5 titulares del equipo anfitrión de este Final Six. Esta es una de las formas de quitar centímetros por certeza, por velocidad, por gol a gol. Un doble comando con un conductor como Sanota, que es de pasar más el balón y disponerse fuerte en defensa, y uno que es recontra cerebral y anotador como Granger. Decía que el quinteto no de Instituto es más jugar, como decías vos, ¿no? Jefferson es un jugador que también juega mucho afuera, ¿no? O sea, si bien es un 4-3 el extranjero de Instituto, como que de estos 5 titulares de Instituto, el que realmente está en la zona pintada, firme ahí, es Saiz. Se vendrá el partido, el último de esta doble cartelera que tenemos en el día de hoy desde el Palacio Peñarol. El experimentado Jason Granger ya en el rectángulo de juego. Peñarol, ropa negra con vivos amarillos, blanca con vivos rojos para Instituto de Córdoba. La imagen se queda con Shaquille Johnson saludándolos a los árbitros del partido. El de Salto, República Oriental del Uruguay, Salvador Sanota. Hoy titular, no lo fue en el primer partido antes de ayer, en este mismo escenario, en donde Peñarol cayó frente a Caribbean Storm, que logró su boleto a las semifinales y estará jugando frente a Gimnasia de Comodoro. Saiz por un lado, Malik Dime por el otro. Americana en el aire. Y se juega en el Palacio Peñarol. La primera para el equipo local con Sanota. Pasa Guiz. En mano para que la tenga Granger. Largo el pase para Jack Johnson.
Vallaquil lo deja solo a Dime, que la quiso enterrar hasta el fondo. Chocó contra el aro, rebote para Javi. Cosolito. La tiene Mauro. Cara a cara frente a Jack Johnson. Buena rotación en defensa contra Huber, que se planta y va de tres triple. Y quema redes el bombazo de Nathan Huber. Y en estos cambios defensivos, que al menos fue la primera propuesta de Peñarol, en ese segundo que quedó en soledad, no lo dudó. Tres puntos para el extranjero de Instituto. Instituto va en el cara a cara, en el 5 contra 5, en defensa personal, Juli. No hay cambio, no hay rotación, no hay zona. Lo veíamos a Cosolito, que se fue tipo estampa, sí, detrás de Jack Johnson. Bueno, se vino la primera falta del partido. Vildosa. Primera de Instituto. Va Salvador con la reposición desde el lateral derecho del rectángulo de juego. En el Palacio Peñarol estamos con el arranque del partido entre Peñarol e Instituto. Johnson. Cosolito que tira el manotazo. Salto defensivo de Saiz. Se planta frente a Cosolito. Le queda esa nota. Va frente a Huber. Salvador con mano izquierda. ¡Tac! Balón para Instituto. Huber. Vildosa. Uno abajo marca el conductor. Nacido en Tafí Viejo, en Tucumán, en la Argentina. Huber. Cosolito. Pide Saiz. Juega otra vez con Vildosa. Lindo pase al corazón de la pintura para Huber. Dime y el rebote. Malik. El senegalés y la salida con Jason Granger. Ya en campo antagónico. El ex Unicaja y Baskonia con la pelota. Retrocede frente a la marca de Nathan Huber. Pasa Sanota. De derecha a izquierda. Se planta. Y recibe el balón. Sanota. Va con Dime. Se le escapa la pelota. Propone. Uno contra uno, buen robo de Saiz. Y la corrida ahora es para Instituto. Vildosa. Va Leandro, va. Retrocede frente a Sanota. Javier. Saiz. Cosolito. Mauro. El pase de pique con Saiz, que no pudo convertir cerca del cristal. Rebote para Dime. Salida para Sanota. Tiene Callejón. Roba la pelota Jefferson. Y corre ahora Brian. Superioridad numérica para Instituto en modo topadora. Brian. Llega Saiz con el rebote. Y la descarga al perímetro para Huber. Sale de adentro. Dime. Otro rebote. El tercero. En un puñado de segundos para Malik Dime. Exactamente. El 13 de diciembre arranca la Basketball Champions League de Américas. Johnson, Shaquille, Sanota para tres, caño y el rebote en la mano de Jefferson, salida para Vildosa, marca cuernos ahora Leandro, cruza campo antagónico, eje de cancha y se recuesta por la derecha, encara y se frena frente a Dime, levanta la pierna el senegalés, nueva cuenta para Instituto. No era mala la intención porque estaba prácticamente en soledad su compañero, porque tenía casi tres jugadores. Y Saiz cortaba solo para convertir. Vildosa. Cosolito. Se suspende por 13. El rebote largo en la mano de Sanota. No llegaba Jefferson. Sanota. Se siente el aliento del público carbonero en el Palacio Peñarol. Johnson. Jack Johnson se amaca ante Cosolito, van en uno contra uno, freno y lanzamiento, soporte y afuera, Huber y el rebote, lo tira Cosolito por la izquierda, va en el costa a costa, juega con Mauro, pide Vildosa, hace lo propio Saiz, Cosolito, inteligentemente, no tenía nada cuando levantó la cabeza, le sacó la falta a Jack Johnson. Primera falta del extranjero, de uno de los extranjeros, de Peñarol, Jack Johnson, primera de equipo. Saiz con Cosolito, el ataque para Instituto de Córdoba, pasa Vildosa, bloquea Saiz, Huber, cara a cara frente a Jason Granger, salto defensivo de Malik Dime con falta. Sí, sí, con el brazo izquierdo Dime, le comete infracción a Nathan Huber. Primera falta de Dime, segunda de equipo. Ahí, mirá. Sí, 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 sí. Tiki. Nathan Huber, Saiz, Jefferson, tiene tiro de tres y Gist lo sabe. Va de tres Vildosa, canto del aro y Granger. El de Montevideo y la salida. Se recuesta por el eje de cancha, salto defensivo de Jefferson, Gist. La tiene James,
Poste medio en el 1 contra 1 frente a Brian Jefferson. Se apoya en la tabla, doble. Golazo y reclama falta. Gist. Y casi después de 4 minutos de que arrancó el partido, hizo sus primeros 2 puntos el equipo local. Saiz. Frente a Dime. Corto el pase para Cosolito. Roba la pelota y corre a la cancha. Zanota. Vuela por la izquierda Gist. Va Salvador en el 1 contra 1. Se queda corto. Tremenda enterrada con rebote en cristal ajeno del jugador Shaquille Johnson. Al frente Peñarol 4-3. Exactamente, con un parcial de 4-0 a favor del conjunto local en escasos segundos. Jefferson. Huber. Bloquea Saiz. Llega Vildosa. Le queda Cosolito por la izquierda. Otro triple marrado por Instituto. Zanota. Salvador y la salida. 5:30 para el final del primer cuarto. En vivo estamos a través de las plataformas digitales de FIBA con la Basketball Champions League de Américas a partir del 13. Hoy el Super 6 de la Liga Sudamericana. Va Zanota para 3, triple. Y quema redes el bombazo de Salvador. Bueno, sigue sumando Peñarol con un parcial de 7-0. Vildosa. Leandro. No tira frente a Dime. Le queda Jefferson, triple. Y quema redes. Ahora el bombazo para Brian. Bueno, de a poco se va armando el partido, profesor. Zanota. De pique con Granger. Presión defensiva de Vildosa. Gist se le escapa. Pérdida para Peñarol. Aparte la llegaba a recibir Gift y está en diagonal para que la vuelque y la entierre Dime. Vildosa. Leandro con el balón. Salto defensivo de Gist. Lo deja en el camino a Zanota. Tiene pase con Cosolito. Recibe Mauro. Se suspende por 3. Intentó el pase o cambiarle la dirección al lanzamiento en plena ejecución. Y roba Johnson. Va Shaquille en el 1 contra 1. Rebote otra vez para Cosolito. Corre la cancha del Instituto. Superioridad numérica para el equipo de Victoriano. Saiz no se anima a profundizar frente a Dime. La pelota es para Huber. Se vendrá el primer cambio del partido. Para mí oportuno el ingreso de Pomoli. Sí. Y se sienta Cosolito. Pomolí. La pide por la izquierda. La tiene Vildosa. Bloquea Saiz. Pasa por detrás de la cortina Granger. Pick and pop con Jefferson. Que ataca el canasto. Doble. Y reclaman falta de Malik Dime. Al frente Instituto por la mínima. 5 puntos de los 8 de Jefferson. Granger. Va en el 1 contra 1 frente a Vildosa. Se suspende por 2, doble. Rodea Granger, rodea. Vildosa. La tiene Leandro. Jefferson. Va frente a Guiste. Pelota para Pomoli. Corazón de la pintura y Saez. Extra al perímetro para Huber, triple. Y quema redes el golazo de Instituto. Segundo triple de 3 intentos para Huber. Buena rotación de pelota inteligente. Saiz con la velocidad en el medio de la, en el corazón de la zona pintada para dar vuelta a la pelota y terminar con un triplazo. Arrancó de derecha a izquierda, de izquierda a la Exacto. pintura, de la pintura al perímetro en diagonal. Gist. Buena tapa bien arriba, techos de Nicola Pomoli. Corre la cancha el uruguayo. Va el ex Malvin en el 1 contra 1 con Huber para 3. Afuera. Granger. Son tiros que suele tomar Instituto. 11-9. Al frente el equipo dirigido por Lucas Victoriano. Granger. Salto defensivo de Saiz. Gist. Pelota para Zanota. Queda frente a Huber y se levanta para 3. Rebote largo en la mano de Pomoli. Uno más en la cuenta del Yoruba. Va Pomoli. Se detiene frente a Granger. Al corte de Jefferson. Este con Huber. Nathan y la penetración. Un doble. ¿Vale o no vale el lanzamiento? ¿Hay falta en ataque? Sí. A ver. No se llega a ver.
Vildosa a descansar, Juli. Sí, y también ingresa por primera vez Emiliano Serres. Serres, se anota. Cuatro perimetrales y Gist, Juli. Recibe en el corazón de la pintura James. Rebote, uno más para Saiz. Pomolé. Dos minutos para el final de este primer cuarto. Elías va Federico. Falta de esa nota. Mirá Pomolé cómo la bajó con el pie. Hizo jueguitos el Yoruba. Ahí vemos la primera falta de esa nota. La tercera de equipo. Mirá si lo está mirando Bielsa, Pomolé. Ojo. Lo puedes poner de central. Olvídate. Vamos arriba la celeste. Lugarini, Jefferson, Huber sale del rulo y se levanta por tres, triple. Y quema res. Otro bombazo para Nathan Huber en el partido. Mucho tuvo que ver el bloqueo que le hace para que salga Huber completamente en soledad y que pueda convertir. Serres, se le escapa el balón, recupera Jefferson. Se va fuera de los límites reglamentarios con la pelota en sus manos. Bryan, buen esfuerzo defensivo de Instituto. Hay cambio en el equipo de Pablo López. Xavier a cancha. Exactamente, y se sienta Jack Johnson. La imagen del ex entrenador de Malvin. Nacho, Serres, Sanota. Por la derecha espera Granger. Va, Sanota va, no puede soltar el pick and roll, se apoya en la tabla, falta de Huber. En plena ejecución de lanzamiento, lo pone en la línea de libres al jugador nacido en Salto, Salvador Sanota. Segunda falta de Huber, seguramente se irá a descansar. Huber anotó de los 16. 11. Y 3 de 5 en triples. ¿En cuánto? 8 minutos. 9 minutos. A descansar Jefferson también, a descansar Nathan Huber. Aplaude Victoriano. Va Roberto Acuña. Y también vuelve Cosolito. Se anota ahí el primero dentro. Va Salvador con el segundo lanzamiento de esta serie. Busca concentración el exjugador de Hebraica, Nacional y Biwa. Se anota. Va Salvador, va. Flexiona rodillas en puntas de pie. Americana en el aire, se abraza las redes. Es un punto más para Peñarol, que recorta 5. Pomolé. Frente a Xavier. Roba la pelota Giste. La pone en cancha, va en el uno contra uno, frente a Acuña, giro contra giro, corto con el gancho, toma su propio rebote, pide y recibe Serres, finta ante la marca de Lugarini, Xavier va, Nacho doble, lindo movimiento en el aire, corre la pelota y el cuerpo, y anota Alex Obras. Buena comunicación, buena asociación entre Emiliano Serres y Xavier. Lugarini, Cosolito, Mauro, 54, 53, 52, 50 segundos para el final de este primer cuarto. Cosolito, 5 segundos. Tiene que tirar Pomolé. Se levanta para 3. Afuera. Granger. El recobre para Jason. Sanota. Salvador pide Serres. Bloquea Gist en el eje. La tiene frente a Acuña. Rebote largo en las manos de Cosolito. Jugada número 2. Marca. Pomolé. Empilchado de base el uruguayo. Va Pomolé, cambia de ritmo frente a Nacho Xavier. Le queda Lugarini. Este juega con Elías. 9 segundos, 8 ahora. Elías, el metro y tira. Elías, va Federico. Se recuesta por la derecha. Arranca en el 1 contra 1. Sacude por 2. Largo el tiro. Xavier desde la mitad de la cancha para 3. Bocinazo desde la mesa de control. 16 a 13. Se terminó el primer cuarto. Lo gana el equipo argentino. Así es, un cuarto que había arrancado con un tablero muy bajo. De hecho, los primeros dos puntos que hizo el conjunto de
Peñarol era pasado, o sea, que había jugado ya 4 minutos. Del otro lado, por Instituto, habían hecho simplemente un triple, 3 puntos. Y después empezó a armar un poco el partido. Ahí vemos los diferentes porcentajes. 40% en tiro de 3 puntos el conjunto de Instituto, 4 de 10, de los cuales Huber, que hemos destacado, que hizo 11 puntos. De esos 5, de esos 4 triples, 3 lo hizo el extranjero, con un grandísimo porcentaje en tiro de campo. Repetimos, de los 16 puntos, 11 vinieron directamente de sus manos, mientras que de los 13 puntos que hizo el equipo de Peñarol, 5 vinieron directamente de Sanota. ...31% para el equipo uruguayo, 37% para el conjunto de Instituto en lo que respecta a tiros de campo. Por cómo empezó en un momento a jugar Instituto, creo que le hizo precio, porque realmente empezó a tener efectividad, empezó a tener paciencia, sobre todo en su ofensiva y en el 5 contra 5. Y los 13 puntos que ha hecho Peñarol, mucho ha sido jugadas individuales. Todavía no se ha visto por ahí demasiado juego en conjunto por el lado del equipo uruguayo. Tuvo una muy buena entrada Xavier en lo que respecta a defensa, después en esa definición con Emiliano Serres. Pero la realidad es que el conjunto uruguayo tiene que cambiar ciertas situaciones. Espera Titanes, que ya tiene su rival y será Gimnasia de Comodoro en las semifinales. Caribbean Storm espera por el ganador de este partido. Sí, sí. Va Granger para 3, soporte vidrio afuera. El rebote en la mano de Acuña. Entre tanto papeles, Juli, en la apertura confundí a Caribbean Storm con Titanes. No hay ningún problema. Titanes semifinalista frente a Gimnasia y Elías para 3. Afuera, el recobre en la mano de Acuña. Toro, Lugarini, Cosolito para 3. Afuera, otro triple amarrado por Instituto. Serres. Baemi, voladita la pelota para Gist. Xavier, James, Granger, Sanota, buen pase con Serres. Tremenda tapa del Toro Acuña con infracción. A ver. Quería ver porque la sensación que me dio es que pitó la falta, pero como que la pitó como un segundito después de la acción. Serres. Va a ser con el segundo lanzamiento. Pelota al aire adentro. Pomolí. Nicola frente a Nacho Xavier. Compañeros en la selección. Y se anota con falta sobre Fede Elías. Segunda falta personal para Sanota. Por ahí quizás se viene el cambio por eso, ¿no? Sí. Jack Johnson, de regreso en el rectángulo de juego. El ex jugador de Minas, Halcones, Gimnasia de Comodoro, Libertad de Sunchales, Sionista de Paraná. Pomolí, Lugarini, de pique con Toro. Acuña y el gancho. Rebote para Malik Dime. Granger, campo antagónico para el base uruguayo. Se amaca frente a Elías. Va Granger. Corta línea de pase. Roba Cosolito. La pone en el piso. Corre la cancha. Mauro con Pomolí. Extra pase al perímetro para Elías.
Pomoli. Retrocede frente a Dime. Pide Acuña. Tiene ventaja sobre Nacho Xavier. Triangula Instituto. Va Pomoli. Descarga con Elías, que se suspende para tres. Rebote para Toro. Cosolito. Por tres afuera. Rebote para Lugarini. En cristal ajeno y a cobrar. Clean caja. Que Lugarini comienza a poco, ¿no?, a estar presente en la lucha rebotera. No está acertado aún Cosolito. 0 de 4 en tiro de 3. Nacho, falta de Acuña. Estaba parado el interno argentino. Sí, salvo de que por ahí en algún momento haya bajado los brazos, ¿no, profesor? A ver, vamos a ver la repetición. Baja por ahí un poquito el brazo derecho. Muy fino, particularmente en mi opinión. Segunda falta de Acuña, segunda falta de equipo. El conjunto de Instituto ya lleva 14 triples tirados, de los cuales convirtieron 4. Y de esos 4, 3 vinieron de la mano de Huber en el primer cuarto, uh-huh, profesor. 18 a 14. Y 15 ahora con el libre de Xavier. Busca otro bonificatorio Nacho. Americana en el aire. Se abraza a las redes. Punto número 16 para Peñarol. Pomoli. Lugarini. En mano para que la tenga Cosolito. Juega con Acuña. De Roberto para Federico Elías. El de Bahía Blanca. Y la pelota para el santafesino Mauro Cosolito. Se amaca frente a Jack Johnson. Corta dribbling. Juega con Lugarini. A pura potencia en el uno contra uno frente a Serres. Buen movimiento de Lugarini. Doble. Plac, plac, plac. Escolesco el movimiento de Bautista Lugarini. Granger. Serres. Otra vez Granger. Pantalla de Malik Dime. Queda en el cara a cara frente a Elías. Otro bloqueo de Malik. Latigazo para Nacho. Xavier. Lugarini, el rebote para Bautista, salida con Pomoli, presión defensiva de Nacho Xavier. Pomoli, corta el dribbling, juega con Elías, en mano para Cosolito, cara a cara frente a Jack Johnson, ahora frente a Malik Dime, se desmarca Pomoli, no puede ejecutar el lanzamiento, juega con Lugarini, otra vez Cosolito, 3 segundos, va por 3, Mauro. Otro rebote para Ignacio Xavier, y larga la salida con Jack Johnson. 6:30 para el final del primer tiempo. Johnson, paso atrás y va de 3 afuera. Pelea Dime, queda en las manos de Lugarini. Buen ingreso de Bautista Lugarini. Excelente. Ya sabemos el estilo de jugador que es. Pomoli aprovecha la cortina, lanza y erra. Otro rebote para Malik. Buena salida de Granger y falta rápidamente reconocida por el joven Federico Elías. Así es, primera falta para él. Yo, si soy Peñarol, pondría de vez en cuando la pelota en la zona pintada. No pasar a la pelota a Dime para que tenga que acomodarse y picar la pelota, porque evidentemente ese no es su fuerte. Obviamente que la altura de Dime lo que te invita es a jugar constantemente arriba del aro. Y sin embargo, no se aprovecha esa situación, profesor. No sé si usted está de acuerdo. No digo que siempre se juegue en la zona pintada, pero alguna que otra vez. A ver hasta qué punto Dime puede hacer daño, porque me parece que a nivel de estatura y hasta a nivel, digamos, atlético, es superior a Dime, a Acuña y a Saiz, ¿no? Uh-huh. Está haciendo un buen trabajo defensivo, Instituto. Sí, impecable. No puede tomar contacto con el balón, ahora sí lo hace Johnson. Vaya Johnson, la pantalla viene arriba, es de Dime, salto defensivo de Roberto Acuña. Queda Malik Dime emparejado contra Bautista Lugarini. Llega al tiro de 3 puntos de Serres. El recobre de Toro queda en la mano de Vildosa. De regreso el conductor titular de Instituto. Pulgar arriba, marca Vildosa. Campo ofensivo y pelota para Cosolito. Bloquea Acuña. Cosolito no puede soltar el pick and roll. De Lugarini para Toro. Acuña. Va con el gancho. Tremenda tapa bien arriba. Techos Malik Dime. Y la pelota para Lugarini que se suspende para 3. Afuera. En la pelea del rebote hay infracción de Cosolito al jugador Nacho Xavier. Así es. Es la primera falta personal para el jugador de Instituto.
viene cambio. ¿Minuto? Cambio. Pensaba que había sido minuto. Ahí vemos que se sienta Serres. A cancha Gist. Así es. Y con la falta de Cosolito, profesor, Instituto se encuentra en penalización. Más que nunca, yo probaría con poner la pelota de vez en cuando en la zona pintada. Una sola falta en el cuarto para el equipo del coach Pablo López. Se anota Granger, James, Gist en mano para que ataque el canasto Jack Johnson. Finta frente a Jefferson. Buena defensa de Brian. Leandro Vildosa, largo el pase hacia la izquierda con Nathan Huber que se levanta por tres. Buena defensa ahora del otro lado de Jason Granger. Se anota Granger. El metro y sacude. Se pone de espalda frente a la marca de Vildosa. Granger. Va Jason, busca poste medio, de pique para Gist. No se anima de tres, juega con Sanota. Salto defensivo de Nathan Huber. Granger para tres, no tenía buena dirección el lanzamiento. Recupera Saiz, pelota para Vildosa. Juega cabeza Leandro. Jefferson, rota en el perímetro con Nathan Huber. Y otra vez la tiene Vildosa. Bloqueo de Saiz, pelota para Cosolito frente a Granger, de pique para Javier, doble, golazo de Instituto, aplaude Victoriano desde el banco de suplentes, 4-28 para el final y Pablo López pide tiempo muerto. Buen pase, buen ángulo tuvo Cosolito para darle a Saiz. Saiz de una manera veloz hace el giro y directamente la tira, entendiendo de que si espera un segundo más, dime se puede acomodar y poderle hacer la tapa. Muy inteligente Saiz en ejecutar esa situación. Parcial de 6-3 en este segundo cuarto, en un score bajo para ambos equipos. Con un buen trabajo que lo hemos destacado de Lugarini, que a través de su entrada consiguió cuatro puntos y cuatro rebotes, dos en ataque y dos en defensa en menos de 7 minutos. Un grandísimo trabajo, un grandísimo aporte desde el banco. Y por el lado del equipo de Peñarol, sigue siendo el goleador parcial, se anota con 5 unidades. Y quien está como segundo goleador es Ignacio Xavier, con 4 puntos y 2 rebotes. Obviamente que, como decía el profesor, destacable la defensa de Instituto, que no está dejando hacer dos cosas. Primero, que Granger juegue con total libertad para poder tomar decisiones y para tomar conversiones. Jack Johnson también está muy bien tomado, entendiendo de que es un jugador que en el uno contra uno y en la parada y tiro es muy peligroso. Y a partir de ahí, no hay demasiado en juego grupal, profesor, por el lado de Peñarol. Hay algunas individualidades y hay poco juego interno. Insisto con eso. Johnson, se anota. 4 minutos 25 para el final del primer tiempo. Se anota. Giste. Granger. Presión defensiva de Vildosa. La pantalla viene arriba, es de Malik Dime. Triangula con Dime, que se levanta por dos dobles. Por la izquierda y a cobrar. La escuchó Pablito López, Juli. Pone la pelota en la pintura Peñarol y daña. Vildosa. Roba Granger. Corre la cancha con Gist. A la carrera se levanta Jason para tres. Caño y afuera. El rebote para Nathan Huber. 3 minutos 45 para el final. Cosolito por la izquierda solo y para tres. Gist y otro rebote. Rápida salida con Granger. Pide Jack Johnson. De pique la tiene Shaquille. Atento Nathan Huber. Lo espera en defensa. Poste medio. De espalda el canasto. Va en el uno contra uno. Descarga con Sanota. Roba la pelota Cosolito. Buen aporte defensivo de Mauro. Va Huber, doble. Suma dos más el goleador del partido. Bien por Nat también. Se quedó, no sé si con algún dolor en la cara o alguna situación, Jack Johnson. Borsellino a cancha. Descansa Malik Dime. El Tito al rectángulo de juego y toda su experiencia.
en esta edición de la Liga Sudamericana para Peñarol. 6 al frente Instituto. Giste. Pide Granger. Va en el 1 contra 1 frente a Vildosa. Le dan la línea de fondo. Llega Saiz. Granger. Cosolito. Es que le resulta fácil en esta situación a Instituto defender. Porque cuando Granger tiene la pelota, los otros 4 jugadores están completamente parados. Huber. Latigazo al perímetro para Jefferson. Y este con Cosolito. Que otra vez marra de 3. Se anota. 24-18. Se anota. Tito. Va en el 1 contra 1 frente a Saiz. Rebote largo en las manos del Tito. Se anota. Tiene que atacar el canasto. Bandejita corta. Y Vildosa ahora corre la cancha. Campo ofensivo para Instituto. Corta el dribbling. Le pone tranquilidad al ataque. El conductor Leandro Vildosa. Eje de cancha y lanzamiento. Caño y afuera. Aplaude Victoriano nuevamente la decisión de Vildosa. Bajísimo el porcentaje de tiro, bajísimo el score, ¿no? Sí, sí. Granger, Giste. Va frente a Jefferson. Gancho mano izquierda, rebote para Saiz. Presiona Tito. Le queda la pelota a Vildosa. Mucho juego de uno contra uno. No logra articular ofensivas Peñarol. Y lo aprovecha con un gran planteo defensivo Instituto. Dejar a Peñarol a 1.30 para el final del primer tiempo. En 18 puntos, Cosolito. Otro triple marrado por Mauro. 0 de 8. Granger. Manotea Jefferson. Un cuarto, profesor, que ninguno de los dos equipos obviamente llegó al doble dígito. Lo está ganando Instituto por 8-5. Y queda minuto 17 para el final. Son dos equipos que generalmente lucen mucho mejor en su efectividad y que además plantean goleo alto. Sin duda, pero si uno se limita a simplemente ver el porcentaje de tiro de ambos equipos, el conjunto de Peñarol lleva 6 de 29 en tiro de campo. Estamos hablando de menos del 21%. Y un poquito quizás mejor el conjunto de Instituto, 10 de 34, un 29% en tiros justamente de campo. En la lucha rebotera lo está ganando Instituto por 26 a 21. 4 pérdidas cada uno de los equipos. Lo que pasa es que Instituto ya tiró 20 veces el tiro de 3 y convirtió 4. Y recordemos que de esos 4, 3 son de jugar el primer cuarto. Vemos este buen movimiento de Malik Dime. Y esta bombita con mano derecha frente a Gist del jugador Nathan Huber. De regreso tras el tiempo muerto, los protagonistas al rectángulo de juego para el final de este primer cuarto. De bajo goleo, de baja efectividad, pero de buen planteamiento defensivo de Instituto. Se anota y la reposición. Va Salvador. Pide Johnson. Pasa Shaquille. Dime. Se anota. Granger por línea de fondo intentaba jugar de pique para Malik Dime. Pegaba en la rodilla de un jugador de Instituto. Será reposición para Peñarol. Con 10 en el tablero de 24. Vas a anotar. Johnson, bloquea Dime, apertura y se anota nuevamente para 3, triple. Y quema redes el bombazo de Salvador. Vildosa,
Va Leandro. Emparejado contra Dime. Este juega con Cosolito. Falta rápidamente de Serres. Había buena lectura de Cosolito, Juli. Sí, sí, sí. Primero, por la desventaja física. Y segundo, porque todavía tiene faltas para dar. Claro, sin duda. Por eso Serres, al darse cuenta o al entender que tenía una desventaja física, no dudó en dar la falta. Tal vez en la estatura, hasta te diría, levantando el brazo, el rango de defensa es más sí, alto el de quizás... Serres. El oficio para jugar claro. En la pintura de espalda al canasto. Sí, sí, sí. Bueno, el tiempo muerto es pedido por el entrenador de Instituto, diagramando lo que podría hacer llegar a ser su última ofensiva a lo que respecta a este cuarto. Un partido que de momento no nos han regalado demasiadas cosas. Creo que sí, como decía el profesor, es destacable la defensa que propone y que sigue proponiendo Instituto. Y a partir de ahí Peñarol realmente no ha demostrado grandes cosas, salvo ciertas individualidades. Y como decías vos también, profesor, que 21 puntos por un lado, 24 por el otro. Estamos haciendo un extensivo de nada, de 40 y pico o 50 puntos el partido. Ahora le hago una pregunta. ¿Para quién es negocio este tablero? Sí, según su lectura. Y teniendo en cuenta la cantidad de tiros que habitualmente anota y lo bien que defendió Instituto en el primer tiempo, yo si soy Pablo López te firmo el cierre así como está. Bien. Saiz, roba Nacho. Xavier y la corrida, infracción en mitad de cancha de Javier Saiz. Primera falta personal para él. Reunión de equipo. Bueno, yo algo dije similar cuando terminó el primer cuarto, que lo que habíamos o lo que había yo observado en Instituto, lo que había observado en el conjunto de Peñarol, y recordemos que el primer cuarto terminó 16-13 a favor de Instituto, era negocio para Peñarol. Sí, sí. Pero le bajó el ritmo de juego Merced a la muy buena defensa. Sí, lo que sí, la buena defensa que propuso Instituto no se reflejó demasiado en la ofensiva del conjunto argentino. Erró. Sí, sí, sí. ¿Cuántos triples? No, 4 de 20. 24-22. Nacho. Anota. Vildosa. Leandro con la americana. Va frente a Nacho Xavier. El bloqueo es de Saiz. Va Leandro. Habilita Javier doble. Linda penetración y descarga del conductor Leandro Vildosa. Nacho. Largo el pase para Serres. De pique con Johnson. Finta frente a Nathan Hoover. Otra vez al perímetro para que juegue Granger. 8 segundos, 7 ahora. Jason, eje de cancha. Intentaba de pique, recupera y roba. Vildosa tiene tiempo. Leandro que se levanta por dos. Afuera. Suena la bocina desde la mesa de control. Final 26 para Instituto. 23 para Peñarol. Se terminó el primer tiempo en el Palacio. Así es, este segundo cuarto finalizó 10-10. Empatado el segundo periodo por el lado del conjunto de Peñarol. 8 unidades se anota y le sumamos 3 rebotes y 2 asistencias. Mientras que por el lado del conjunto de Instituto, de los 26 puntos, 13 vinieron de la mano de Hoover con 3 de 6 en tiro de 3 puntos y 3 rebotes para él. Aquí los porcentajes de efectividad. En 3 puntos es parejo, sí, erró mucho doble, producto, sí, insisto, sí, de la buena defensa de Instituto Peñarol. Sí. En el resto de los apartados estadísticos es todo muy, muy parejo. Y tenemos polarizada las figuras en cuanto al goleo.
en un par de destacados que mencionaba Juli. Exacto, sí, no hay mucho más, ahí justamente vemos en pantalla. Zanota, Xavier y Granger por el lado de Peñarol, Huber, Jefferson y Lugarini. Lugarini destacable porque cuando entró en los minutos que ha estado, tomó rebotes, defendió y también logró estos 4 puntos. Una breve pausa y ya retornamos desde el Palacio Peñarol con esta victoria parcial del equipo argentino por un triple 26-23 sobre Peñarol.
Estamos de regreso a la expectativa de ver cuál es el cuarto equipo que será parte del Final Four, que lo estaremos disfrutando a partir del sábado 2 y domingo 3, que sabremos quién será el campeón de este Final Six, de esta Liga Sudamericana 2023. Ya Titanes, Juli, tiene rival y es Gimnasia de Comodoro. Exactamente. Espera Caribbean Storm al ganador de estos dos. Exactamente. Victoria parcial de 26-23. Claramente, no tengo que decir el bajo score que nos han dado de momento los dos equipos. El primer cuarto lo ganó Instituto con 16-13. El segundo cuarto en Pardas en 10. El primer cuarto de esos 16 puntos, 11 vinieron directamente en la mano de Huber. De lo mejor que hemos visto en este primer tiempo, con 3 de 6 en tiro de 3. Y le sumamos también 3 rebotes para él. Mientras que por el lado del conjunto de Peñarol, algo que nos ofreció en algún momento Sanota, que tiene 8 puntos, 2 de 5 en triples y la entrada de Xavier. Algo para destacar también por el lado de Instituto, el buen ingreso del jugador Luganini, que en menos de 7 minutos pudo tener 4 puntos y 4 rebotes. Pero me parece, profesor, que ambos equipos nos tienen que dar un segundo tiempo, como realmente tanto Instituto como Peñarol lo saben hacer. Yo creo que mejorando un poquito el porcentaje de efectividad en tiro de 3 puntos y en el goleo de campo, este partido que tuvo tan buenas actuaciones en defensa, luciría mejor, porque tanto Instituto como Peñarol erraron tiros que habitualmente encestan. Sí. No es que... El tema está en la inteligencia, picardía, como lo quieras llamar, es que no estoy convirtiendo de 3 puntos. Bueno, vamos por otro lado entonces. Huber para 3, triple. Y quema redes el bombazo de Nathan Huber. En modo microondas, el goleador de Instituto. Exactamente. 4 de 7 en tiro de 3. 29-23. Johnson, Vallaquil. Apertura y cerre. Buena finta. Descarga el perímetro. Johnson contra Vildosa. Falta. Sí. Mire la repe, a ver. Sí. Finta, amaga. Sí, sí, está bien. Vildosa le pregunta a los árbitros si la falta no fue en el momento que Johnson estaba haciendo la finta para correrse y después armar el tiro. No, estaba en... Sí, sí. En situación de tiro. Erra el primero Jack Johnson. Hablando de puntos, me parece que Peñarol necesita de los puntos de este jugador, de Jack Johnson, sabiendo y entendiendo la calidad de jugador que es. De momento no... Cuatro puntos para él. Cinco ahora. Tres. Va Johnson por otro lanzamiento desde la línea de libres en esta serie de tres y anota el tercero. Vildosa. Pasa Jefferson. Saiz. Abre los brazos Malik Dime en defensa. La pelota es para Kos solito y hay falta de Jack Johnson. Segunda falta personal para él y es la primera de equipo. Cosolito, campeón de Basketball Champions League de América con Kimsa, juega con Saiz, Nathan Huber, Vildosa, voladita para Saiz, al perímetro con Cosolito, soporte ahí afuera, Jefferson y el rebote, va Brian, de pique con Mauro, no se anima de tres, Cosolito sí con la penetración, doble, besa la pelota, se la regala al cielo, se ríe Cosolito porque viene de errar y mucho. Punto número 31 para Instituto. Jason Granger
Atrape defensivo de Vildosa y de Saiz. Roba Javier, ante falta. Bueno, la falta es de Mauro Cosolito. Es la segunda falta para él. Mientras vemos la repetición. Hace el gesto con sus manos que toca la pelota. Pelota y un poquito del cuerpo de Serres. Nacho. Xavier con Serres. Corto el pase para Zanota. Va Salvador, va. Lindo firulete. Corto con el lanzamiento. Saiz y otro rebote. La salida bien vertical es para el jugador Vildosa. Falta de Zanota. A la izquierda para Jefferson. Va por línea de fondo. Brian Jefferson toma su propio rebote en cristal ajeno. Falta entre dos de Peñarol no cobrada. La pone en cancha. Otra vez Jefferson. Doble. Y en el momento de que Xavier salva, digamos, la pelota, queda boyando. Pudo recuperar Jefferson. Dime con Nacho. Xavier en el corazón de la pintura. Cachetea el rebote largo, Vildosa le queda en la mano a Granger. Cara a cara frente a Vildosa. Pasa entre dos, lindo movimiento de Jason Granger. Doble, plac, 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 plac. Un golazo en las manos del conductor uruguayo. Cuarto punto del jugador de Peñarol, que en la derrota había convertido 24 unidades. Cosolito. Se apoya en la tabla, falta en ejecución de lanzamiento de Malik Dime. Inteligente Cosolito para ir entendiendo que quizás no es el momento para seguir insistiendo desde la línea 675. Ya hizo dos situaciones muy similares. En una fue conversión y en esta sacó el rédito e irá directamente a la línea de tiros libres. Cosolito, pelota al aire adentro, un punto más para Mauro. Va el de Santa Fe, campeón de Liga Nacional y de Básquetbol Champions League de América con Kimsa de Santiago del Estero. Ex Olímpico Ferro, adentro, un punto más para Mauro. A descansar, merecido descanso para Cosolito, lo saluda Victoriano. Y pelota para Zanota. 7-20. Dime. Granger. La tiene Jason. Paso a la izquierda y se levanta para tres. Triple. Y quema redes. Otro bombazo para Jason Granger en el partido. Bueno, Granger está empezando a calentar motores, profesor, ¿eh? Jefferson. Va en el uno contra uno frente a Serres. Jefferson. Hay falta, ¿no? Sí. La lo que falta... no llegamos a ver es si pitan que vale el lanzamiento. A ver. Dos tiros libres, la infracción de Serres. Sí, Juli. Así es. Y es la tercera de equipo. Brian Jefferson con el primero afuera. Marra, el nacido en Illinois. Busca la concentración. Este joven jugador, tanto Jefferson como Hoover, dos apuestas, si se quiere. Porque son dos jóvenes jugadores de pocas salidas internacionales. Las contratadas por Instituto para esta temporada de Liga Sudamericana y de Liga Nacional de Básquetbol. Granger. Cara a cara contra Vildosa. Pantalla de Dime, se le escapa la pelota a Jason, recupera el jugador Vildosa, corre la cancha, pide y recibe Jefferson que se levanta para tres. Llegaba Pomoli. Pega en el instituto y será reposición para Peñarol. Ya la pone en juego Zanota. De derecha a izquierda pasa Xavier. Salvador, eje de cancha, a secar el rectángulo. Bueno, sigue bajo porcentaje en tiro de tres en ambos equipos. Por el lado del conjunto de Peñarol lleva 3 de 11, un 27%. Mientras que por el lado de Instituto, 5 de 23,
un casi 22% de efectividad. Quizás es como dice usted, profesor, ¿no? Que al primero que se le abre la lata en tiro de tres es el que puede dar ese pasito hacia adelante. Sí, sí. Se anota. Salvador. Está tentado con sacudirla. Pelota para Granger. Salvador, Serres, finta. Se detiene frente a la marca de Saiz. Otra vez Salvador para tres. Caño, vidrio afuera. Llega Dime con el rebote. Cachetea el jugador. Pomole. Vildosa. El ataque para el equipo argentino. La tiene Instituto con Saiz. Se presenta y recibe Pomoli. Cara a cara frente a Nacho Xavier. Huber que se levanta para tres. ¡Triple! Y quema redes. Otro bombazo para Nathan Huber en el partido. Qué tremendo que está Huber. En tanta... está malo la efectividad de tres puntos de ambos equipos. Que realmente Huber... es el único que está dando cátedra a todo esto en el tiro de tres puntos porque lleva 5 de 8, 19 unidades para él, 3 rebotes. Realmente espectacular la efectividad de tiro de tres puntos en tan poca efectividad que hay en este partido justamente de ese rubro, ¿no? Pero lo de Nathan Huber es superlativo. 5 de 8. Esta es la que le quedó a Jefferson. Perseverante, insistente. Buena racha de Granger para sostener a Peñarol en el goleo. Este doble y un triple. Acá la bomba de Jason. Y lo de Nathan Huber. En modo killer. Este jugador... que en alguna práctica y en alguna charla de café, Victoriano lo comparó por su similitud en la mecánica del tiro rápido de tres puntos con J.C. Carroll. Xavier, Granger, Jack Johnson, buena presión defensiva de Pomoli, se suspende por dos. La imagen es de Nacho Xavier, más 9 para Instituto sobre Peñarol. Granger, Johnson, Nacho. Xavier corto el pase para Jason Granger, presión defensiva de Vildosa, de pique para Zanota, de derecha a izquierda con Nacho, 4 segundos, 3 ahora, Xavier y la penetración. Le saca la falta personal a Brian Jefferson. A descansar Brian. La imagen es de Lucas Victoriano. Vuelve Lugarini, ¿no? Exactamente. De buen primer tiempo Lugarini. 5:31 para el final de este tercer cuarto. Xavier... Marra, Lugarini y el rebote, salida para Pomoli. La tiene el de Montevideo, ex Platense y Malvin. Juega con Lugarini y este con Vildosa. Llega a la pantalla de Saiz y el salto defensivo de Malik Dime. Largo el pase para Lugarini que se levanta para tres. Sale de adentro el triple. Nacho, falta de Saiz. Bueno, tercera falta del pivote de Instituto. Ya el conjunto argentino se encontraba en penalización, así que irá directamente Xavier a la línea de los suspiros. Xavier que es uno de los goleadores del partido. Mucho libre para Nacho Xavier. Exactamente, 5 de 7, profesor. Bien. O sea, de estos 5 puntos, 7 vinieron directamente desde la línea de los suspiros. Y tendrá dos más el
exjugador de Obras Básquet, Goes, Defensor Sporting, Unión Atlética, Ignacio Xavier. Busca concentración para el segundo lanzamiento. Lo propio Victoriano, que no deja de moverse, va de un lado a otro. Xavier. Encesta el punto número 32 de Peñarol. Pomoli. Lugarini en mano para Vildosa. Rota con Pomoli. Se mueve en el perímetro. Va Pomoli en modo topadora doble. Engañó, ¿eh? Hizo el cambio de ritmo cuando parecía que iba a lateralizar hacia el costado derecho de la ofensiva. Profundizó Nacho. Xavier en suspensión. Caño y el rebote para Lugarini. Bien por Bautista. Pomoli. Marca jugada a cabeza. Lugarini. Vildosa. Pomoli. Mete bloqueo a Acuña. Pide Nathan Huber. Intentaba profundizar Pomoli con Acuña. Y roba la pelota Malik Dime. Granger. Lo espera Nacho Xavier. Apertura por la derecha con Sa. Anota Salvador y Xavier. Ignacio para tres. Triple. Y quema redes. Otro bombazo para Peñarol en el partido. El primero para Nacho en el juego, Juli. Exactamente. Y el primer jugador de Peñarol en llegar a doble dígito. 11 unidades para él. 41-35. 4 minutos redondos para el final. Se le escapa la pelota. No fue bueno el pase de Pomoli. Esta es una mala decisión. Y el pase anterior, tan cantado al corazón de la pintura. Dos pérdidas consecutivas. Buen momento de Peñarol en el juego. El pase al corazón de la pintura no era malo porque había quedado un mismatch. Pero por ahí el pase era arriba, no abajo, pues estaba Xavier. Se anota. Granger. Jason para 13. El rebote en la mano de Nathan Huber. Corre el goleador. Se saca de encima la marca. Falta en ataque. Sí. No son buenas noticias. Tercera falta personal para el killer de esta noche. Dice, voy picando. Acá vamos a ver. Hay una parte bien trabajada de Xavier y falta técnica al banco de Instituto. Y cambio, Nathan Huber deja el rectángulo de juego, Fede Elías. Tercera de Nathan Huber. Le hacía gesto a Pomoli. Yo voy picando y él se tira para atrás cuando chocamos. Jack Johnson. Cara a cara frente a Pomoli. Tira el manotazo el uruguayo. Hace lo propio Elías. Pelota para Serres. Pega en el canto del aro. Vildosa. La tiene Leandro. Llegaba desde atrás la marca de Xavier. Pide Elías. Va Vildosa. No llega el bloqueo de Acuña. Elías para tres. Lugarini, era Pomoli el que toma el rebote en cristal ajeno, recibe la falta y queda desparramado en el rectángulo de juego. Hubo 3-4 situaciones en donde Instituto, en la pelota dividida, siempre se lo ganó, siempre. Falta de Granger, claro. Sí, clarísimo. Ahora sí, el equipo uruguayo también entró en penalización. Va Nicola Pomoli. En esta serie con los libres. A 3 minutos 12 del final del tercer periodo. Nico Pomoli y el primero, soporte vidrio adentro. Un punto más para el ex Malvini platense. Busca concentración Nicola Pomoli para el segundo lanzamiento de esta serie. El segundo en su cuenta personal en el partido. Pomoli. Pelota al aire, se abraza las redes.
Suma y suma, Nico. Bueno, y vemos 4 puntos para él y le sumamos también 4 rebotes y una asistencia. A descansar, Shaquille Johnson. Poco de él hoy, ¿eh? Casi nada. Serres, Xavier, Sanota. La tiene Salvador, atento en defensa, lo espera el jugador Elías. El bloqueo viene arriba es de Serres, el segundo es de Borsellino. Se levanta para tres, anota. Buen recobre viene arriba para Lugarini, que juega por encima del canasto. Va Vildosa, falta en ataque de Lugarini. Primera falta para Lugarini. Granger. La tiene Jason. Frente a Vildosa. Salto defensivo de Lugarini. Largo el pase para Xavier, que se levanta por tres. El rebote en la mano de Bautista. Pide jugada cabeza. Pomoli. Lugarini. Elías. Pomoli. Bloquea Acuña. Va Pomoli. Retrocede frente a la marca de Borsellino. Juega con Elías. Otra vez Nicola. Pomoli para tres. Corto con el lanzamiento. El rebote largo queda en las manos de Jason Granger. Corrida en campo antagónico. Va Granger en el uno contra uno. Recibe la falta de Elías. Ahí vemos la repetición. Baja la mano, ¿no, Elías? A descansar Ignacio Xavier. Granger. Va Jason. Adentro el primero. Bueno, y con este punto es el décimo de... Perdón, es el noveno. Y es el segundo goleador. Primero está Xavier, que tiene ya doble dígito. 11 puntos. Va el formado en cordón. Ex Estudiantes de Madrid, Unicaja, Baskonia. También con paso por Alicante, Venecia. En la última temporada jugando en la Lega de Italia. Lugarini tiene ventaja en el 1 contra 1 frente a Sanota. Latigazo con Cosolito. Pomoli, tremenda tapa bien arriba, techos Tito Borsellino en el Palacio y corrida para Granger en el corazón de la pintura por dos, falta en ataque de Malik Dime. Sí, en el querer hacerle, digamos, un pasillo para que pueda tirar Granger, la falta en ataque clarísima para mí y la tercera para el pivot de Peñarol. Es como que la sensación que me da con Dime, como que no le encuentran la vuelta, ¿no? Como que yo creo que le daría una utilidad tremenda sin complicarlo tanto. Pero un jugador que tiene tanta altura y que atléticamente es bueno, alguna utilidad tienes que darle en el partido. Lugarini. Falta del jugador Serres. Ya... extremadamente cortado, sí, el juego. Sí. Ya cuando hay tanta falta por un lado, tanta falta por el otro. Ya que convengamos que el tablero es muy, pero muy bajo. Con bajos porcentajes de tiro. Si le sumamos esto, complicado. Va Bautista. 1.26 para el final. Pelota al aire. Marra. Busca Lugarini el segundo lanzamiento y concentración para el tiro. En el Palacio Peñarol estamos compartiendo el Super 6 de la Liga Sudamericana de Baloncesto. Titanes ya tiene rival para las semifinales. Es Gimnasia de Comodoro Rivadavia de la República Argentina. Espera Caribbean Storm al ganador de este juego. Uno más para Lugarini. Johnson de regreso en el partido. Y la pelota la tiene Granger. Bloquea Serres.
Corto el pase para que la tenga Jack Johnson. Presión defensiva de Cosolito. Queda emparejado frente a Cunha. Va de pique con Xavier. Llega Pomoli en defensa. 4 segundos, 3 ahora. Corta Granger, mete freno, juega con Nacho. Se le escapa la americana. Recupera el jugador Lugarini. Cuenta de 24. Hay pérdida. Pide cambio el entrenador Pablo López. Creo que uno de los árbitros está pidiendo en la mesa de control que corran a alguien del sector que está pegadito al banco de Instituto detrás del canasto. Pomoli, 44 a 38, 55 segundos finales de este tercer cuarto. Elías frente a Xavier, de pique la pelota para Lugarini, juega con Acuña. En las rotaciones defensivas fue buena la lectura de Instituto. Lo mandan al Toro Acuña a la línea de libres. Y la falta es de Serres. Es la cuarta falta personal para el uruguayo. Va el nacido en Rafaela. Roberto Acuña. Anota. Fierrero el Toro Acuña. Ah, sí. Amante de los Dodge Polara. Mira. Modelo de auto que en una de las categorías más antiguas del continente, como es el turismo de carretera, todavía se usa. Anota Roberto Acuña. Con paso por San Lorenzo, campeón de Liga Nacional. Con paso por Quimsa, campeón de Super 20, también con experiencia en Peñarol de Mar del Plata, Gimnasia de Comodoro. Gimnasia que ya tiene boleto en las semifinales frente a Titanes el próximo sábado. Johnson, como por un tubo la americana, limpita adentro. Dos más para el exjugador de Minas, que viene de jugar las últimas 3 ediciones de manera consecutiva de la Basketball Champions League de Américas, que estará comenzando el próximo 13 de diciembre. Pomoli baja la palanca, va en modo topadora. Nicola, Pomoli frente a Borsellino. Amaga, se amaca Pomoli. Largo el rebote en las manos de Nacho Xavier. Se suspende para 3. Suena la bocina desde la mesa de control. Más 6 para el equipo argentino. Lo gana Instituto 46 a 40. Bueno, este es el cuarto que más han convertido ambos equipos. Instituto se lo quedó por 20 a 17. Se ha subido apenas un poco por ahí el porcentaje justamente de tiros con jugadores que ya han tenido o que ya tienen doble dígito en sus puntos. Hablo de Ignacio Xavier con 11 unidades y 4 rebotes. Hablo de Granger con 10 puntos y 5 rebotes. Vos mirá cómo está el partido, profesor, que Granger no ha hecho todavía ni una asistencia desde que empezó el partido. Y por el lado de Instituto, el único jugador que tiene doble dígito es Huber con 19 puntos, 5 de 8 de la línea de 6.75. Ocho asistencias por el lado del equipo de Peñarol, 7 asistencias por el lado del conjunto de Instituto de Córdoba. En la lucha rebotera lo está ganando Instituto por 38 a 28. De estos 38, profesor, 10 vinieron de segundas oportunidades. Y en la comparativa, Peñarol pudo, digamos, sacarle rédito a los puntos tras pérdida, porque de los 46, 10 puntos vinieron de los puntos tras pérdida que tuvo. El conjunto de Instituto, que son 9. Instituto se hizo más grande y se impuso en la zona pintada, que la está ganando 20 a 12.
y lo dicho en lo que respecta a la lucha rebotera. Que poco habíamos dicho, ¿no? También de que por ahí un poco se imponía en la zona pintada, entendiendo que la zona pintada no solamente eran puntos, sino justamente defensa y rebotes, podría llegar a tener un pasito más adelante. El diálogo de Victoriano con uno de los jueces del partido. El último cuarto en marcha en vivo desde el Palacio Peñarol. Lo gana Instituto por 6. Y la primera es para Sanota. Tito pide Johnson. Jack cara a cara frente a Cosolito. Llega el bloqueo de Borsellino. Roba Mauro. Pega en el pie del santafesino. Será nueva cuenta ofensiva para el equipo local. Ha tenido un buen... Si bien por ahí en ataque no ha estado muy favorable Cosolito justamente en el tiro de 3 puntos, realmente le ha tocado en muchas situaciones a defender a Jack Johnson y no lo ha dejado moverse. Se anota. Tito. Recibe el pase Jack Johnson. Otra vez Cosolito. Tira el manotazo Mauro. Casi recupera. Se lo propio Vildosa. Lo suelta Granger. Queda contra Cosolito. ¡Triple! Y quema redes. Esta pincelada de talento en las manos de Jason Granger. Cosolito. Roba Xavier. Correte Juli que la entierra dos manos hasta el fondo. Robo y volcada para Nacho Xavier. Y un parcial de 5-0 en escasos 10 segundos. Logra que Peñarol se ponga por la mínima en el partido. Vildosa. Va frente a Sanota. Línea media y ya está en ataque Instituto. Pide Lugarini. Bloquea Saiz. No sale el pick and roll. Sigue Vildosa con la pelota. Otra pantalla bien arriba de Saiz. En el emparejamiento queda contra Borsellino. Va Javi doble. Reclama falta. Buena lectura del mismatch de Vildosa. Que asiste a su compañero. Granger. Lugarini lo deja triple. Y quema redes. Otro bombazo para Jason Granger. Que pone la historia en pardas. Este tipo de jugadores. Es tremendo. Es tremendo. Vildosa. Se levanta para tres triple. Y quema redes. Otro bombazo para el Instituto. Bienvenido a los triples. 51-48. Granger. Salto defensivo de Lugarini. Presiona a Vildosa. Le queda Nacho. Xavier en el corazón de la pintura. Iba por dos. Pelea Saiz. Le queda Lugarini. Recobre en las manos de Vildosa. Buena corrida de Leandro. Descarga con Bautista. No se anima con el triple a la carrera. La pelota es para Vildosa. Pasa de largo Nacho Xavier. Se suspende por dos. Sale de adentro. Johnson. Granger. 7-50 para el final. Jason Granger, frente a Lugarini, Xavier por línea de fondo, pisa línea y la pierde. Sí. Quiso penetrar por el lado, digamos, por el fondo de la cancha, quizás para hacer después un pase hacia la línea de 3 puntos, pero es una pérdida más para el conjunto de Peñarol. Vildosa. No le llega a Cosolito. Buena defensa de Granger. Se mueve Lugarini. Pide y recibe Saiz. Va Javier en el 1-1 frente a Tito Borsellino que comete falta. Primera falta para él. Primera falta de Peñarol. Clara infracción de Nicolás. Y Xavier a descansar. Vuelve Malik Dime. Saiz al corte de Lugarini. Pegó dos veces en el canasto. Reclama falta el jugador argentino. Rebote para Dime. Salida para Sanota. 51-48. Salvador retrocede sobre sus pasos. Pase a la derecha para que ya la tenga Jack Johnson. Van en 1-1 frente a Lugarini. Se amaga, se planta en el perímetro. Juega con la americana. Pide Borsellino de frente a la marca de Saiz. Va Borsellino al borde de la caminada. Cuenta de 24. Recupera Instituto. Y en la salida
tras el robo. Falta de Tito. Así es, segunda falta para él, casi consecutiva. La segunda de Peñarol. La imagen se queda con Salvador Zanota. Y la pelota para Vildosa. Saiz. Roba Granger y corre la cancha. Jason Granger, doble. Plac, 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 plac. Golazo para Jason Granger. Robo, corrida y punto número 50 y tiempo muerto. No voy a decir nada que no hemos visto, pero realmente Peñarol está pariendo por la mínima. Gracias pura y exclusivamente a Granger, que se puso la ofensiva en el hombro. Empezó a tomar decisiones, a subir el porcentaje de tiro. De hecho, lleva 18 puntos con un casi 55% en tiro de campo. Y le sumamos 5 rebotes. Creo que el punto que tiene que tener en este sentido el conjunto de Victoriano es no dejarlo, entre comillas, agrandar a Granger. Porque Granger empieza con los puntos. Después, obviamente, como es tan peligroso desde el tiro, desde el pique y el tiro, va a empezar a jugar, va a empezar a asistir y tiene muchísima inteligencia a partir de los pases gol. Entonces, va a ser un punto importantísimo para el conjunto de Instituto, no dejar que siga sumando y sumando este jugador, porque puede tener un problema. Este es el último robo de Granger. Metió la mano justo Jason. Y la bandejita cuando llegaba a defender Cosolito. Se adueñó del segundo tiempo para Peñarol Granger. Sin duda, profesor. Vildosa. Pasa Cosolito. Leandro. Diagonal del centro hacia la izquierda. Pide Huber, no le llega. Ahora sí, Natán. El bloqueo y el salto defensivo era de Borsellino. De pique para Saiz. Otra vez Natán Huber, que se suspende por tres. ¡Triple! Y quema redes. Otra bomba para el estadounidense Natán Huber. Granger pasa entre dos. Descarga y Zanota para tres. Borsellino y el rebote queda en la mano de Dime. Cachetea, roba y ya la tiene Cosolito. Salida para Vildosa. Jugada número 2 marca Leandro. Vildosa. Frente a Zanota. Pasa Pomoli. Va Leandro en suspensión doble. Una pincelada de talento en las manos del base tucumano Leandro Vildosa. Buen pasaje del conjunto de Instituto de Córdoba. Que pide tiempo muerto el entrenador de Peñarol. Una diferencia de 6 puntos a favor del conjunto cordobés. Con un Huber que ya no hay más adjetivos en la noche de hoy. 6 de 9 de la línea 6, 75, 22 puntos para él, 4 rebotes. De hecho, el último triple estaba hasta bien punteado, estaba bien defendido. Tuvo que trabajar una o dos situaciones que volvió a recibir la pelota para tirar el tiro de tres y lo sacó y lo convirtió. Y hay un partido aparte entre Vildosa y Granger. No solamente por lo que producen de manera directa en ofensiva, sino teniendo lindos duelos en defensa también. Falta mucho palmas abajo, dice Pablo López. De regreso los protagonistas de Instituto en el rectángulo de juego. El Palacio Peñarol abriga al Super 6 de la Liga Sudamericana, que ya tiene 13 semifinalistas. El próximo sábado
Titanes frente a Gimnasia de Comodoro y espera rival Caribbean Storm. Ahí vemos que la falta fue de Lugarini, la segunda falta para él es la primera de equipo. 56 para Instituto, 50 para Peñarol. Repone Granger. Serres. ¿Tiene cuatro faltas, Serres? Así es. Granger. Buen trap defensivo con Javier Saiz. A la carrera desde 8 metros. El triple de Jack Johnson. Vildosa. Va Leandro Va. Pasa Cosolito. Huber. Queda frente a Malik Dime. Prepara el uno contra uno. Paso a la derecha y se levanta para tres. Granger. Últimos 5 minutos del partido. Tira el manotazo Vildosa. No hay falta. Granger. Serres. Pide Dime. Tiene ventaja sobre Huber. Malik. Poste medio. Uno contra uno. Giro, gancho y tírela a Dime. Serres. Emi por dos. Incómodo. El rebote. Uno más en la cuenta de Saiz. Defiende y festeja el banco de Instituto esta buena tarea defensiva que está teniendo la gloria de Córdoba. Vildosa. Le cobran como que hay doble dribbling. Y Vildosa le dice a Victoriano, pedila. Pérdida para el Instituto. Granger. 4-23 para que se termine la historia. Salto defensivo de Saiz. Presión de Cosolito sobre Jack Johnson con infracción. Sí. No llegó a frenar Mauro. Tercera falta personal para el santafesino. Segunda de equipo. Johnson. Javier. La tiene Nacho. Juega en mano para Jason Granger. Tira el manotazo Vildosa. Se prepara para doblaje defensivo Saiz. 3 segundos. Pega en Lugarini. No vale el tiro de Nacho Javier. Empujaba a Lugarini. Ya la tiene Huber. Otro festejo de Victoriano. Buena defensa de Instituto. Huber, Lugarini, Vildosa, pantalla de Saiz, Vildosa, largo con Cosolito que se anima de tres, triple, y quema el bombazo de Mauro Cosolito, tanto va el cántaro a Fuente que encesta después de 10, el triple de Mauro que se ríe. Exactamente, y aparte en qué momento, ¿no? En un momento que... En el partido, sobre todo, que es tanto palo a palo y un triple que le da aún la ventaja al conjunto de Instituto y que pida rápidamente el entrenador de Peñarol, minuto, porque Instituto sacó 9 de diferencia a falta de menos de 4 minutos. Y como dijo el profesor, después de 10 intentos de tiro de 3, Cosolito convierte el primero. Y te puedo decir que puede llegar a ser hasta el más importante del partido. Ya tenemos una semifinal, Juli. Sí, claro. El próximo sábado. Exactamente. En doble cartelera. En el mismo horario, va. El horario, como dice usted, 18:40 y 21:40. En el primer turno estarán Gimnasia y Caribbean Storm. Sí. Y en el segundo está Gimnasia Titanes. Titanes, perdón. Y Caribbean Storm está esperando. En minutos se sabrá contra quién jugará Caribbean Storm. En el segundo turno.
Otro rebote para Lugarini. Enorme partido del pibe nacido en San Nicolás, que viene de ser campeón panamericano con la selección argentina en Santiago 2023. Lo gana por 9 Instituto. Saiz. Javier. Corta el dribbling. Se le escapa la pelota. Recupera Dime. La tiene Jason Granger. Rápida salida con el senegalés. Y este con Nacho. Pasado con el lanzamiento. Dime doble. En cristal ajeno. Y a cobrar. Clean caja. Vildosa. Va Leandro va. Tira el manotazo Dime. Cosolito. 9 segundos, 9. Le quedan a Instituto. Buen movimiento de 6. Doble. Giro. Se apoderó del balón y anota Javier. Sí, aparte pasó entre dos jugadores, sí, Peñarol, sí, ¿no? Granger. Nacho. A la izquierda para Jack Johnson. Tira el manotazo Cosolito. Va por línea de fondo. Gira el corazón de la pintura. Al borde de la caminada. Javier. Afuera. Malik Dime. Falta. Sí. La falta, como vemos, es de Saiz. Es la cuarta falta para él. Ahí va. Interpreta el árbitro que en la lucha rebotera. Saiz le hace la falta a Dime. Y es la tercera falta de equipo para el conjunto de Instituto. Habilitan los árbitros y será reposición para Peñarol. 2.24 en el tablero principal del Palacio Peñarol. Y balón para Dime. En mano para Zanota. Por la izquierda Xavier. Pide Granger. Una estampita en defensa Vildosa. Va frente a Nathan Huber. Cuenta de 24. Se levanta Xavier para 3. Afuera. Sobre la bocina. Pide calma Victoriano desde la banca. Hay como una bocina, me parece que de fondo. ¿Puede ser o...? 2 minutos para el final del partido. Cosolito por 3. Clan, clan, afuera. Johnson. Granger. Largo el pase para Zanota. Finta frente a Nathan Huber. Otra vez Granger. Para 3. Corto ahora con el lanzamiento. Otro rebote en las manos de Cosolito. Y otra pelota con marca de jugada. Cuernos para Vildosa. Lugarini, Huber, solo Saiz, Javier doble, enorme amague y 2 puntos más para Javi que se mete en el doble dígito. Exactamente, y saca la máxima al conjunto de Instituto. ¿Hay falta de Vildosa o cae Granger solo? A ver. Sí, una falta. ¿No? ¿Vos decís que no? Pero de Vildosa. De Vildosa, de Vildosa, sí, ah, sí. Bien, sí, bien, sí. Bien. Si era de Saiz, te tenía que ir. Cerrés. Johnson. Zanota para 3. Otro rebote en las manos de Cosolito y la salida es para Vildosa. Leandro. Cosolito. Huber. Pide calma Nathan Huber. La tiene frente a Xavier. Va Nathan va. Paso a la derecha y se suspende por 2. El rebote largo en las manos de Jason Granger. Corrida en los últimos 55 segundos y pelota para Johnson. Cosolito. Rebote para Mauro. Saiz. Lugarini. Y la pelota es ahora para Vildosa. Y este juega con Cosolito. Mauro. Largo el pase para Nathan Huber que se levanta para 3. Saiz, enorme partido de Javier. Falta del jugador Cerres sobre Bautista Lugarini. Sí, la verdad que Javier Saiz, que tiene doble-doble, 10 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias. De lo mejor que ha tenido Instituto junto con Huber, que recordemos que tiene 22 puntos, 6 de 11 desde la línea 6.75. Casi un 55% de efectividad. Y Lugarini que lleva 5 puntos, pero ha tenido 9 rebotes, o tiene 9 rebotes y una asistencia. 32 segundos para que se acabe la historia. Tira el manotazo Jack Johnson. Cuarta falta acumulada. Tercera para Shaquille.
Y a partir de ahora en penalización el equipo de Pablo López. Cosolito, Lugarini, De Bautista para Mauro. Tira el manotazo Granger. Reclama falta Cosolito. Hay reposición para Peñarol. ¿A quién le pega la pelota? En última instancia. Pide el official review victoriano. Aquí la reiteración. Pelota para Peñarol. A defender Instituto. 26-6 para que se termine el partido. Lo gana el equipo de Lucas Victoriano por 11. Granger cruza campo antagónico. Va Jason. Desde 8 metros se levanta para 3. Caño y el rebote en la mano de Nathan Huber. La pelota es para el goleador del partido y una de las grandes figuras que tuvo el juego. Falta fuerte de Jason Granger. Y Nathan Huber, que tendrá que visitar la línea de libre, ya está en penalización Peñarol. Así es, ahí vemos que la segunda falta para Granger. Una falta como, ¿no? De enojado, de frustración. De frustración, claro. Lugarini. Bueno, hablando de falta de frustración, perdiendo por 11 con 12 segundos de juego. Nacho Xavier, que fue a intentar cubrir el espacio y cae sobre Lugarini. Su personalidad. ¡Qué victoria de Instituto! ¡Qué triunfo del conjunto argentino! 64, la gloria. 52 para Peñarol. Final Four definido. La pelota le queda al jugador Vildosa. Va a ganar Instituto. El equipo de Lucas Victoriano se mete en las semifinales de la Liga Sudamericana. Victoria de Instituto. Suena la bocina desde la mesa de control. 64 a 52. El triunfo del equipo argentino sobre el anfitrión Peñarol. Gana Instituto con un gran trabajo de Nathan Huber y se mete en las semifinales de la Liga Sudamericana. Estará jugando frente a Caribbean Store en el segundo turno del próximo sábado. En el primer turno, la otra semifinal, Titanes frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Dos representantes colombianos, dos representantes argentinos en las semifinales de la edición número 26 de la Liga Sudamericana. Así es, profesor, realmente destacable lo de Huber, que fue regular durante todo el partido, fue el jugador más regular de los 40 minutos que hemos visto en este partido. Huber, 22 puntos, 6 de 11 en tiro de 3, 6 rebotes, 1 asistencia y también destacable en realidad el trabajo de Javier Saiz, que finalmente terminó con doble-doble, 10 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias para él, los dos jugadores que han llegado a doble dígito por el lado de Instituto. Por el lado del conjunto de Peñarol, dos jugadores también llegaron a doble dígito, Granger, 18 puntos, 6 rebotes, mientras que Ignacio Xavier terminó con 13 unidades y 4 rebotes. Ganan los protagonistas zonas de camarines. Aquí vemos a los máximos anotadores en nuestra placa. Lo de Huber fue notable por su altísima efectividad y por lo oportuno, claro,
de la decisión y la certeza para anotar tiros de tres puntos desde el mismísimo arranque del partido. Sí, por eso creo que fue el jugador más regular de todo el partido. Sí, sí, y de los dos equipos. Sí, de los dos equipos, del partido. Después, Instituto lo que tuvo fue un plan defensivo notable con una ejecución maravillosa por parte de los jugadores sin que ese plan defensivo se vea reflejado en el ataque muchas veces. Porque no tuvo certeza fundamentalmente en el primer tiempo. Pero además no se vio con menos intensidad ante la gran rotación que propone Victoriano. Sí. Es decir, el plan defensivo, independientemente de los ejecutantes, siempre estuvo presente. Instituto se abrazó y se aferró al libreto que propuso Victoriano. Lo ejecutaron los protagonistas dentro del rectángulo de juego y se lleva un equipo que suele anotar más de lo que anotó Peñarol hoy, lo deja en un score muy bajo, anota mucho menos de lo que suele anotar Instituto, pero fue la apuesta del entrenador y la victoria para el equipo argentino, que es ni más ni menos que el boleto a la semifinal, habiendo jugado los tres días que llevamos de disputa hasta el momento en esta Liga Sudamericana. Bueno, tendrán un día para descansar y me parece que no hay un dato menor. Ganó ampliamente la lucha aérea con 51 rebotes contra 36. Sí. Creo que ahí es un punto importante y que el jugador interno de Instituto, como decíamos, terminó con doble-doble. 10 puntos y 11 rebotes. Juli, nos despedimos hasta el próximo sábado. Exactamente. Estaremos disfrutando de las semifinales. En primer turno, Titanes frente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Ninguno de los cuatro equipos que llegaron a las semifinales hasta ahora obtuvieron la Liga Sudamericana. El que más cerca estuvo fue Gimnasia de Comodoro, que será el rival de Titanes. En segundo turno, Caribbean Storm frente a Instituto de Córdoba. Tres debutando en semifinales. Uno que ya jugó una final y la perdió. Realmente es una gran propuesta repleta de condimentos que estaremos disfrutando en doble cartelera el próximo sábado, 18:40 y 21:40, con las dos semifinales de esta edición número 26 de la Liga Sudamericana. Gracias, Juli. Nos vemos el sábado. Así será. Un fuerte abrazo para todos y todas en casa. Cuídense. Nos vemos el sábado. Gracias por su compañía. Chau.